Bueno, Gabriela, contanos un poquito cómo surge, ¿no?, esta vocación tuya por el telar, por los tejidos. Bueno, sí, mira, en realidad surge en la secundaria. porque ahí conocí lo que es, mira, la maestra de manualidades, de actividades prácticas, se decía en ese momento. Yo iba a la escuela normal de niñas y con una compañera era la que nos sentábamos al lado de ella, una de cada lado en el escritorio para tejer. Entonces, desde ahí, ay, dije yo, amo esto. Obviamente que después las circunstancias de la vida, bueno, me dejaron ese tejidito ahí guardado. Después, ahora 2015, entro a trabajar en una escuela a dar taller de arte. Y ahí yo estaba haciendo talleres, yendo a un taller de pastelería en Casa de las Culturas en San Martín, frente a la Plaza Independencia, nada que ver, ¿viste? Y me dice en ese momento la directora que estaba ahí de cultura, ¿y por qué no das taller acá? Digo, ¿te parece? Yo, claro, de la escuela a dar taller ahí para grande. Y bueno, y ahí arranqué, con niños en ese 2015. 2016 ya comenzamos con adultos. Y bueno, y una cosa llevó a la otra y descubrí mi pasión. Descubrí esto que me apasiona, que me vuelve loca, porque la verdad es que me encanta. Bueno, vemos, ¿no? Todo sí, con tus alumnas, realmente hay dedicación, hay pasión en lo que haces. Exacto. Me contabas que pasaste cuando visité el Tecla Funes, no te vi porque ya en una etapa anterior estuviste, pero pasaste por esa fábrica de alfombras. Sí, pasé. Arranqué en el 2018 con el rescate de la técnica acá, frente a la Plaza Independencia, en la 25 de mayo. Bueno, en septiembre del 2018 y en diciembre se inauguró este lugar ahora en donde está el Centro Cultural Tecla Funes. Claro, así los que telares de acá frente a Plaza Independencia se llevaron allá con casi 100 son años. Son los originales. Exactamente, los originales traídos de Turquía. Casi 100 años, así que imagínate la pasión, la locura que fue para mí. Porque aunque no creas, yo pasaba, entraba a ese lugar que estaba destruido. Yo digo, ¿y esto se termina acá? Y gracias a la política de gobierno, no, se rescató y hoy más vivo que nunca está ese lugar y pude pasar. Eso y pude surgió, vivir. Ese rescate a raíz de una visita del gobernador de la provincia que decidió rescatar, ¿no?, y poner en marcha todo lo que fue la creación de la fábrica de alfombras. Bueno, y se pudo revalorizar esa técnica, si no se hubiera perdido. Totalmente, es que ya estaba perdido, ya estaba cerrado eso. Y vos decías, ¿cómo puede ser? Una técnica ancestral, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hoy ves chicas jóvenes haciendo ese trabajo y las cosas que salen de ahí, vos decís, qué magia, qué hermoso, qué hermoso, porque sigue más vivo que nunca. Bueno, Argentina, contame, ¿cuál es la técnica que haces? Recién estabas con el bastidor, ¿no? Sí, bueno, es entrecruzar, digamos, los hilos que ponen una trama y de ahí uno va armando con el hilo que lo va pasando, va armando la tela y con diferentes dibujos que uno puede elegir. ¿Cuánto hace que venís acá a la nave cultural? Y yo empecé ahora este año que empezamos en marzo. En marzo, que primero nos enseñó mandalas, la profesora, diferentes técnicas al principio. Y bueno, pero mi idea era hacer un tapiz, era, digamos, lo que yo quería hacer. Bueno, estabas haciendo un tapiz, sí, ¿no? Ya está casi. Ya estoy, ya terminé un tapiz, así que... ¿Cuánto te llevó He logrado mi objetivo, digamos. ¿Cuánto te llevó de tiempo? Dos meses y medio, tres, sí. Hay que tener paciencia. Sí, mucha para paciencia. Para esto, ¿no? Mucha paciencia. ¿Qué hay que tener para trabajar en esto? Y como decía la compañera, mi profesora, esas ganas, digamos, de hacer algo y que le guste a uno. Esto, gustarle el tejido, digamos, el dibujo, digamos, poder plasmar en algo lo que a uno le gusta. Tus alumnas, las técnicas que ustedes realizan.
Bueno, esto también es pasión por la cultura y tienen un lugar como acá, que es el ex-SCAC, ¿no? Esta nave cultural, donde ustedes pueden desarrollar esa pasión. Tienen un lugar que los contiene. Totalmente. Y además, sos emprendedora cultural. Sí. O sea, fuiste favorecida con uno de los créditos para poder proyectar más. Contame un poquito de eso. Sí, sí, totalmente agradecida. Imagínate el lugar y este espacio. Uno, a rescatar ese edificio que vos viste que estaba totalmente perdido, vos decías, va a quedar en nada. Y vivirlo hoy, estar acá con unas salas tan amplias, tan luminosas, poder trabajar tranquilo con nuestras alumnas. Yo creo que las alumnas también te pueden decir que están súper felices en el lugar que estamos. Obviamente que todavía a la gente le cuesta acostumbrarse de decir, estábamos en el centro y me tengo que ir un poquitito más lejos, pero feliz, feliz de estar en este espacio. Y sí, fui favorecida y obviamente que es adquirí muchísimos más telares para poder dar las clases, porque te cuento que este año también arranqué en un centro de jubilados, así es que feliz de poder transmitir la técnica también a los jubilados. ¿Por qué decidiste venir a la nave cultural, a hacer telar? Yo tengo una vecina que se llama Marina y me dice, Cristina, yo voy a empezar a telar. O sea, ella ya había, hacía tiempo que estaba, dice, ¿querés venir conmigo? Y en junio del año pasado vinimos juntas. Entonces, mi esposo nos trae y el esposo de ella nos viene a buscar. ¿Ah? Y porque vivimos en Potrero de los Funes nosotros. Claro. No tenemos un colectivo directo para venir acá. Entonces, con los telares y todo, ellos nos traen. Entonces son 2 horas de estar fuera de todas las cosas. ¿Y por qué empezaste a telar? Me gusta trabajar con las manos. Cuando trabajas en telar, aparte de estar manejando hilos, creas cosas. Y aparte puedes hacer cosas para las personas que crees. Mira, me contaba tu esposo, ¿sí?, que sos contadora. Sí, en Buenos Aires trabajé y estudié, o sea, eso es lo bueno de Argentina, que te da la posibilidad de, como vos tenés, pues si trabajas, podés pagarte una carrera universitaria. Entonces, lo hice con mucho placer. Tuve jefas que me incentivaron mucho para, me derivaban trabajos, me hacían trabajar y hacer muchas cosas. Entonces, fue muy placentero estudiar. Para mí, una de las cosas que todo joven tendría que tener la posibilidad es de hacer su jardín, primaria, secundaria y terciaria, pues son momentos distintos de nuestra vida, es crecimiento personal, es compartir con otro un montón de crecimiento. ¿Cómo fue esto de emprendedor cultural? Sí. ¿No? El crédito, ¿cómo lograste presentarlo, ser aceptada? Esto te llevó a un proyecto. ¿Cómo lo diseñaste? Totalmente, llevó a un proyecto. Cuando veo las noticias, viste, de emprendedores, hoy yo digo, ¿se podrá? Porque obviamente que no es fácil decir, hoy puedo adquirir X cantidad de telares. Hoy por hoy no es fácil. No. Si adquirís, adquirís uno, pero no, ¿me entendés?, en un volumen como se pudo adquirir y en telares nuevos, que no, en San Luis no los he visto. Así que yo todavía no cuento mucho a las chicas, no les he dicho porque es sorpresa. Pero sí, cuando vi, armé el proyecto, entré a la página, armé el proyecto desde acá, acá, de la nave cultural, me dieron también el ok para decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un comprobante? ¿Saca foto a las salas? ¿Viste? Todo lo que tenía que llevar el paso a paso, bueno, lo hice, presenté lo que yo hago, que es esto, la transmisión de la técnica del telar, de los diferentes telares que yo doy, y bueno, y salí favorecida, así que más que agradecida. Comprende, ¿no?, este crédito de emprendedor cultural. Sí. ¿Qué pudiste obtener? Bueno, mira, es desde un mesón en donde yo no solamente puedo trabajar los telares en mi casa, lo que es el fieltro, porque yo no tenía, o sea,
dimensión en mesa para trabajar lo que es el fieltro, de pronto un chal, de pronto un poncho, sí, a lo mejor un cuello, porque claro, era una mesa chica, ¿viste? Bueno, un mesón, telares aborígenes de 2 metros, 2 metros y algo, después telares de peine, me pedí diferentes peines también para diferentes grosores, bueno, el mesón, el telar aborigen, ya te dije, y esto que te voy a decir a vos, el molde telar. ¿Molde telar? Molde telar. ¿Eso qué es? Ah, ¿viste? Molde telar es, como la palabra te indica, es un molde transformado en un telar. Entonces, en donde vos, mira, si ves eso negro que tenés ahí. ¿Esto? Sí, las mangas están realizadas con ese molde telar. ¿Esto sería? Sí. Ah, las claro, mangas, las mangas, porque hice como conociendo yo, porque obviamente que lo tengo que trabajar primero para mostrárselo a las alumnas. Hice un cambio de esa campera que yo tenía, le hice las mangas en el... Exacto, las mangas anteriores, y esas mangas están hechas en ese molde. Canal 13. Bien nuestro. ¿Hiciste esto o ahora estás...? No, yo de siempre he tejido el crochet. Me ha gustado mucho y he hecho muchas cosas que me gusta, lo que es moldería. Uh-huh. Y que cuando ella hablaba, mi objetivo es llegar a hacer en molde también esto, esta técnica del telar, digamos, en molde. Bueno, y ahora el tapiz ya casi lo tenés. Al tapiz ya lo logré. ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué tenés idea? Bueno, ahora hemos logrado obtener el telar María, que es este. Y bueno, la idea mía es hacer un poncho. ¿Un poncho? Lo vas a terminar cuando se verá. A fin de año. Bueno, es pero lo a lo mejor este otro año recién. Claro. Porque es lento, claro. hay que ponerle... Y claro, es grande, también un poncho es grande, claro, así que claro, lleva tiempo. Sí. En esto, porque de lo que hablas, has alcanzado un crecimiento personal, una evolución, y ahora, después de todo eso que atravesaste, claro, te encontrás haciendo esto. ¿Qué es para vos esto? Claro, pero vos, cuando empezás a telar, en mi caso, vos empezás a averiguar cómo surgió el telar. Si vos te pones a leer los libros de telar, ves que desde México hacia el sur nuestro, hasta, si querés ir hasta Ushuaia, tenés distintas técnicas que todos se parecen muchísimo, incluso a técnicas africanas, que con el telar de distintas formas, de distintos movimientos, en el norte con el que viene la cintura, acá que usamos distintos telares, en toda Sudamérica, de México para abajo, hay distintos movimientos que son muy similares. Vos te vas a un mapuche y ves un mexicano y tiene similitud lo que están haciendo. Aparte de las distintas texturas, aprendes de cómo alguien cría una oveja o una vicuña y cómo mezclan las texturas, cómo tiñen.
yo me pongo a pensar hace 400, 500 años cómo alguien con un árbol y cuatro palos pudo hacer un tejido. Claro. Hoy tenés las máquinas, claro, tenés distintos tipos de tela, te vas a un negocio y conseguís el hilado. Uh-huh. Pero en esa época la gente, y con eso abrigaba a la gente, y a veces lo usaban como medio de vida. Entonces aprender de todo eso que es el pasado, que por eso llegamos a estar como estamos hoy. Bueno, decías recién también que es terapéutico esto. Ah, sí, para mí, vos te pones a tejer y son dos, te olvidás de todo. Te olvidás. Mi marido a veces me llama porque se me pasan las horas. Y dos de clavos, ¿sí? Sí. De clavitos. Entonces, ¿qué trabajamos con eso? Tapices. ¿Viste que trabajamos con el relieve, trabajando en degradé, en donde ella va conociendo lo que es el tapiz? Ese diseño, vamos así medio inventado, es este, que no lo es, con colores. Aparte de diferentes lanas. Además de ser emprendedora cultural, de estar acá en la ex-SCAC, en la nave cultural, además de eso también sos partícipe de MADA, que es esta, sí, feria también de emprendedores, claro, que les permite vender sus producciones, estar visibles. Totalmente, el mercado de arte, diseños, artesanías. Vos sabés que, bueno, yo era partícipe de las ferias, que también, como te digo, es una posibilidad hermosa que uno, uh-huh, por ahí no se da cuenta porque está, lo tenés y no te das cuenta que en otras provincias no existe eso. ¿Cómo me fui a dar cuenta? Con ahora yo desde el año pasado estoy en lo que es el local de MADA, que es, ajá, la terminal de Diro. Bueno, eso es nuevo, es reciente, digamos. Exactamente, que funciona de lunes a viernes, entonces es otra opción para los chicos vender, no solamente en la feria, sino de estar transitando en ese local, de tener sus productos, su exhibición, su venta. Y son turista, rotativos, me decías. Totalmente. Que rotativo, van rotando los, exacto, emprendedores. Exacto. O sea, los podemos encontrar de lunes a viernes. En la Ediro, en el primer local de Ediro, y mes a mes se va renovando. Uh-huh. Y el turista que pasa dice, esto no sucede en mi provincia. No nos escuchan al artesano, no tenemos lugares, o no tenemos lugares como este nosotros para poder dar nuestras clases. Imagínate que si no, ¿dónde iríamos también? Claro, o tendríamos que estar, viste, en un lugar particular. Claro, ustedes para ir y estar, todos los emprendedores ahí tienen una base, claro, un lugar desde donde fueron impulsados, contenidos, totalmente, ¿no? Que con diferentes acciones desde cultura del totalmente, gobierno de la provincia. Totalmente, siempre acompañados, como digo, qué bueno eso, porque uno no está solo, porque por ahí a lo mejor si necesita algo, yo estoy segura, pedís y bueno, mira, uh-huh, anda para allá o fíjate por acá o alguna opción va a haber o alguna salida va a haber. Entonces eso, el de estar acompañado es muy bueno, es muy importante. Este es el cruce de otras tierras que están acá, en los tonos, ¿sí? Entonces cuando nosotros, ves que mira, levantamos los toneles, ahí tenemos el otro cruce. Sí, señor, un laboreo, como te decía, diseño. Porque hay distintos tipos, puedes hacer este telar, puedes tejer dos agujas, crochet, o sea, hacer algo y salir de la rutina diaria. Qué bueno. Es darte tu tiempo. Buen consejo. Es darte tu tiempo. Claro. Bueno, para cerrar, déjame un mensaje, una reflexión, ¿no? Sobre esto que haces, sobre esto que te gusta tanto y que vemos cuando llegamos, que estabas ahí muy concentrada. Que todo se puede aprender, que nadie puede decir, esto yo no puedo. Es cuestión de paciencia, es como la araña. La araña que teje su tela le lleva muchísimo tiempo. Bueno, así se parece el telar. El telar, el crochet, dos agujas, es cuestión de tiempo y de tener ganas. Tu gusto, de tu pasión por hacer esto, ¿qué te pasa por la cabeza cuando estás en el telar, en el bastidor? ¿Qué te genera, qué te produce a vos? Tranquilidad, estar bien conmigo misma, hacer lo que a mí me gusta, poder lograr hacer lo que yo ya proyecté, digamos. Uh-huh. Qué bueno, qué buen mensaje sí, ese, ¿no? Porque sí, además de hacer lo que les gusta, en el lugar que las contiene, como es acá la nave cultural, con todo lo que les brinda la provincia, ustedes pueden seguir su vida,
perfeccionándose, pueden estar acá en un lugar donde socializan, no quedarse en la casa. Exacto, sí. Bueno, es un combo perfecto, digamos, venir acá. La verdad que sí, porque yo andaba buscando qué hacer, seguir saliendo, como bien dice usted. Claro. Seguir no quedarse en la casa. No quedarse en la casa, hacer algo que me gustara y bueno, encontré el lugar. Estoy muy agradecida. Excelente mensaje, porque jubilarse no significa quedarse en la casa o no hacer nada. Acá les mostramos a todos aquellos que están por jubilarse que pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas, no quedarse y a seguir adelante. Que además de este taller acá en la nave cultural, hay más de 30 talleres. Sí, exacto. Sí. Bueno, Argentina, buen nombre, Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Soñás hacia adelante, porque mucho de lo que querías lo has logrado. Exacto. A través de Cultura de la Provincia. ¿Qué más tenés pendiente o qué quisieras hacer más? ¿Y qué es lo, aparte de esto, que es mi pasión, el enseñar, y es capacitarme? Todo el tiempo me gusta estar capacitándome. Ahora yo ya estoy planeando con esto que surgió después de la cuarentena de la capacitación online. Yo ya estoy planeando una para agosto, precisamente para después brindársela a mis alumnas, porque aparte eso, ¿viste? No, es como que no me puedo quedar en donde estoy. Yo necesito siempre estar un poquito más, saber un poquito más. Entonces, esos son mis proyectos. Y bueno, como te decía, llegar también a hacer producción, porque también para lograr ventas también desde mi lado, no solamente como clase, sino con producciones propias. Y contame, ¿qué días estás acá en la nave cultural? Sí, estoy los lunes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12 horas. Bueno, Gabriela, un mensaje, una reflexión, algo que sientas en este momento, ¿no? Por la situación que estás atravesando, por lo que vemos, por la pasión que le pones a las cosas. Seguramente siempre uno puede dejar un mensaje esperanzador, alentador, que a otro, ¿no?, lo puede impulsar a tomar caminos de iniciativas similares. Bueno, ¿qué te diría? Mira, si me ocurre, por lo que me decís vos, un caso X que pasó con una alumna, con una jubilada, que me dice el otro día, no, me estresa mucho hacer guarda, dice, dejé. Entonces le digo, no desistas, porque hay que persistir siempre, siempre en eso que te lleva acá, ese fuego que tenés adentro. Entonces es eso, persistir en lo que a uno más le gusta hacer y hacerlo, y no dejarlo.